¿Qué tal amigos? ¿Amigas cómo están? Bienvenidos. Aquí comenzamos Andina al Día. Hoy en una nueva emisión, siempre a través de nuestras redes sociales, a través de todas nuestras plataformas digitales, en la Agencia de Noticias Andina y también en el diario El Peruano. Esta mañana nos está acompañando la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino Gamarra. Con ella queremos actualizar una serie de informaciones, de datos, de cifras sobre cómo venimos avanzando en nuestro país en cuanto a las acciones que hay que tomar frente a la violencia de género, frente a una serie de estereotipos que son estos roles que desde muy pequeños, desde muy pequeñas, eh, recibimos en nuestra sociedad. ¿Cómo ir venciendo todo esto? Ministra, ¿cómo está? Buenos días, un gusto tenerla aquí en el canal. Muy buenos días, Anabela, para mí también es un honor y poder conversar de este tema tan importante que es materia de una política pública. Y que parece, ministra, que vamos tomando conciencia a medida que van avanzando estas campañas, este trabajo permanente. ¿Cómo lo percibe usted a quien identificamos eh, que desde siempre ha estado trabajando al frente de esta lucha contra la violencia, eh, contra la mujer, contra niños, niñas, adultos mayores? Nuestro país y el gobierno peruano está comprometido con el adelanto de las mujeres, con la igualdad de oportunidades, con la igualdad real entre hombres y mujeres. En ese sentido, uno de los, una de las principales barreras hacia ese adelanto de las mujeres es la violencia. Porque la violencia se ejerce con ese propósito de poder detener, controlar, subordinar a las mujeres para que eh, no desafíen esos privilegios que históricamente han tenido los hombres en nuestro país. ¿Con eso qué quiero decir? Que las políticas de igualdad en nuestro país se vienen consiguiendo año a año. Tenemos una política nacional de igualdad de género aprobada ya en nuestro país desde 2015, que estamos implementando con todos los sectores del Estado, con toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, eh, la violencia no ha cesado. Pese a los esfuerzos, pese a la ley, a la normativa tan muy buena ley que tenemos en el Perú, la 30, 13 y 4, que se viene aplicando, pero que todavía la población percibe que pero sigue la violencia. Justamente, producto de nuestro trabajo es que muchas más mujeres se animan a denunciar. Ya mucho, muy pocas quieren vivir soportando el miedo, el terror, la angustia, tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Y cuando dicen las mujeres, ya no quiero más violencia, termino la relación, a veces se, exponen, se ponen en mayor riesgo de sufrir más violencia o terminar en un feminicidio. Por eso estamos trabajando en todo el país, sumando a todos los tres niveles de gobierno, involucrando a los gobernadores, a los alcaldes, a las alcaldesas, a las mujeres autoridades, para que se sumen a esta causa. Porque es la base de nuestro desarrollo. Si no hay paz... Desde los hogares peruanos, ¿qué país vamos a construir? Entonces, hemos avanzado en la normatividad, hemos avanzado en capacitación. Muchas mujeres ya saben que no merecen, que su destino no fue vivir soportando violencia y que deben romper lo que tú muy bien mencionas, Anabela, los estereotipos de género que están en la base de los casos de violencia. Porque la sociedad históricamente ha construido una idea de lo que es ser mujer. Tienes que ser suavecita, no contestar a... Eh, perdonarle al hombre sus infidelidades por amor a tu familia, por tu casa. Dedicarse solo a las labores de la cocina. Primero es tu casa, tus labores como mm. mamá, como cuidadora, como administradora del hogar, tus aspiraciones, tu sueño, tienen que esperar. Mm. Y eso se idealizó y eso se recompensó socialmente. Es importante nuestras labores asumiendo nuestras responsabilidades familiares, pero somos... Vamos de dos. Hay una corresponsabilidad con los varones. Los hijos no vienen solamente de producto de nosotras. El hombre tiene que asumir sus responsabilidades igual que nosotros. Ambos tienen que compartir las labores domésticas, las responsabilidades familiares, llevar al colegio, acudir a la sesión de padres y familia, llevar al control médico, los dos. Los dos pueden programar su crecimiento juntos. Indudablemente. Mm -hmm. Ministra, si bien es muy alentador lo que usted señalaba al principio, que ya son más mujeres las que se están animando a denunciar, a eh, fijar posición y decir simplemente ya no puedo seguir en esta situación. Mm -hmm. ¿Qué se está haciendo a nivel de la propia Policía Nacional para brindarle la ayuda inmediata que se necesita? El propio Ministerio de Justicia, antes de empezar esta entrevista, le comentaba a usted, ¿no? Que justicia que no llega a tiempo no es justicia realmente. Hemos revisado la lista de eh, hombres que han cometido feminicidios, que están en libertad, que están en una lista de recompensas, pero que no se les está capturando. ¿Cómo vienen trabajando allí ustedes, ministra? ¿Qué se está haciendo desde su sector allí? A través de nuestras campañas permanentes es como inyectar energía nuevamente a todos los sectores para que se activen. En esta campaña también es mi problema, lo que buscamos es el involucramiento de la sociedad en su conjunto, pero también como Estado hemos asumido multisectorialmente ciertos compromisos. Uno de ellos, eh, hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para que no caduque. El, el la, la búsqueda de los feminicidios, que estén permanentemente vigentes. Estos tenían un, una vigencia de las requisitorias de seis meses. Ahora hemos presentado que se modifique y que esos no caduquen, continúen ahí hasta que sean capturados. Es decir, que, que si en seis meses no lograba capturar la policía a este acusado, simplemente pasaba lo olvido. Por ahí se archivaba, Ajá. por ahí se guardaba hasta que se haga un trámite nuevamente de poder elevarlo y poder poner la requisitoria nuevamente. reactiva, ¿no? Entonces, eh, con este proyecto de ley queremos que la policía haga su trabajo y que toda la población también lo pueda identificar y pueda denunciar y pueda apoyarnos. También sus rostros de, están en los más buscados de los violadores, de los feminicidas, en las páginas web de todos los ministerios del estado, no del gobierno central. También para que cualquier persona que lo mira pueda alertarnos. No es posible que aún no capturemos a un sacerdote, ex sacerdote ahora, que violó a una niña de Ancash. Todavía es, no es sabido. Entonces, alentamos a la comunidad para que todos podamos denunciar, decirnos el paradero, premiamos esa colaboración, pero necesitamos todos y todos cerrar filas frente a ello. La policía está cambiando. Eh, su comando ha dispuesto que un policía... Eh, que disuade, que no toma la denuncia, es sancionado inmediatamente. Los comisarios lo saben, están siendo capacitados permanentemente, estamos eh, presentes en sus comisarías, eh, los centros de emergencia mujer, que son servicios del Programa Nacional Aurora, en algunas comisarías de nuestro país. En más o menos 180 comisarías ya tenemos presencia. Mm. Esa cifra debe seguir incrementándose. Lamentablemente el año pasado no se ha, no han planificado el incremento. Lo estamos analizando para poder seguir llegando para que en todas las comisarías del Perú esté el equipo del Programa Nacional Aurora para acompañar el proceso, para apoyar a la víctima, para que ese caso no quede impune. Los centros de emergencia mujer, ¿qué cifras vienen atendiendo de casos de violencia? de género, ministra. Bueno, momento. las cifras son altas porque cuando una mujer rompe el silencio va a ir a denunciar. Estas cifras casi se están manteniendo en el tiempo. En la pandemia se incrementaron las llamadas por la línea 100 casi tres veces. En la actualidad eh, tenemos registrado lamentablemente 72 feminicidios, para citar una data. ¿No? Y eh, estas cifras, el año pasado, el año, en todo el 2022, los centros de emergencia de mujer atendieron cerca de más de 130 mil casos de violencia. Otra data similar tiene la Policía Nacional. ¿Qué está fallando? Que esta ruta que siguen las mujeres no llega a una sentencia. Todavía hay como un cuello de botella, llegan todavía las mujeres, a pesar de todos los problemas que has señalado tú de la policía, todavía siguen confiando en la policía. Es el lugar donde principalmente van a denunciar. Llega la denuncia, pasa a la fiscalía, se dictan medidas de protección inmediato, pero pasa a la fiscalía para la sanción, para la investigación, y muchas de ellas se quedan ahí y no continúan hasta el Poder Judicial. Las que pasan al Poder Judicial a veces por la carga procesal Tienden a demorar, ya la señora, la mujer, recibió al agresor, muchas veces cree en sus promesas, muchas veces por otros factores le da otra oportunidad, y el caso que debió ser sancionado a veces queda en impunidad. Perdone, ministra, en cuanto a esta carga procesal, ¿no hay acaso una fiscalía dedicada exclusivamente para estos casos? ¿Por qué tanta lentitud? Todavía no se ha completado a nivel, a nivel nacional el sistema nacional de justicia especializada. Esto empezó en, uno, unas, eh, en algunas regiones de nuestro país, por falta de presupuesto no ha continuado. Hubo un calendario para poder seguir implementándose, de manera que en cada eh, eh, zona de nuestro país... Haya un grupo colegiado del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el MIM, para que en este lugar se active profesionales calificados, especializados y se dicte la sanción inmediatamente. Eh, esperamos y hemos pedido a, eh, a todos los integrantes de estos poderes del Estado que nos digan el presupuesto que necesitan para nosotros canalizarlos y prever a fin de que pueda continuar esta implementación de lo que conocemos como el SNEC, ¿no? el Sistema Nacional de Justicia Especializada para Casos de Violencia contra las Mujeres. Ministra, hay una serie de canales de atención, de ayuda para las mujeres que son vulneradas, violentadas. Cuando uno marca la línea 100... ¿Qué ruta sigue luego? ¿Qué, ¿Qué debo esperar yo al marcar la línea Esperemos que les contesten de inmediato. A veces, por, en algunas horas del día, hay una demora de más o menos 20 minutos de espera, de congestión. ¿Cuánto, ministra? 20 minutos. Y esto es que tenemos un pool de operadoras eh, que son profesionales eh, de las carreras de psicología, derecho, docencia. Trabajo social. Que van brindando un soporte. 120 profesionales tenemos contratadas actualmente y siempre incrementamos que hablen otro, otra lengua, el aymar, el quechua, para atender también por, eh, otra zona de nuestro país, porque es un servicio a nivel nacional y gratuito. Lo que pasa no es un servicio que uno pregunta un dato y cuelgas, sino hay un proceso de que puede ser una persona que está llorando. No le vas a decir, señora, ya diga, ¿para qué ha llamado? Hay un proceso de escucha, de acompañamiento, eh, de empatía con ellos para poder escuchar, para poder llenar la ficha, los datos, qué le ha pasado, cómo está. Hay un tiempo que cada profesional demora con ellos y la ruta es, recibo el caso, eh, de acuerdo a la problemática, hay mucha gente que solamente quiere información, quiere conocer ¿y cuál es el proceso, pero hay otros casos que deben ser atendidos con urgencia. Inmediatamente la, opera, la profesional llama al servicios es, en los lugares donde tenemos un, hay un servicio de atención urgente, como en Lima, que son profesionales que se desplazan en búsqueda de la, de la posible víctima de violencia del niño o la niña también que puede estar llamando. Se desplaza para su atención, o si la señora es un caso que ya ocurrió varios días atrás, le invita al CEM más cercano, a la comisaría más cercana, para que pueda acudir y monitorea que ha sido atendida para poder derivar los casos. Ah, le hacen un seguimiento, sí. digamos, con este monitoreo. Sí, cada, al término no... de cada día la coordinadora de ese servicio debe verificar que todas las llamadas han sido derivadas a las instituciones respectivas y hace un monitoreo de las mismas. ¿no? Bueno, interesante, ministra, que se haga sobre todo este seguimiento, ¿no? Porque eh, hay desesperanza. Hay un sentimiento de. Nadie nos está haciendo caso sí. cuando somos violentadas, ¿no? Quienes tenemos, por llamarlo de alguna manera, la suerte de nunca haber sido tocadas ni siquiera un pelo. Eh, Podemos eh, eh, hinchar el pecho y decir, eh, esto es fácil, eh, ve denuncia, atrévete, anímate, no debes ser tú más víctima de violencia, pero no es, fácil, no es tan sencillo, ¿no? ¿no? Si somos un poco más empáticos y qué bueno que desde el Ministerio de la Mujer se esté haciendo este tipo de eh, asesorías y seguimientos. Eh, ¿Qué falta, ministra? Falta presupuesto, falta más personal. ¿Cómo acelerar toda esta ayuda y seguir en esta lucha frontal e inmediata con sus plazos correspondientes de lucha contra la violencia de género? No hay duda que faltan los presupuestos que necesitaríamos todas las instituciones. Hoy estamos canalizando los presupuestos a las zonas de emergencia, tomando acciones para poder estar preparados ante las la nueva presencia del, del fenómeno del niño cosero, del niño global. Entonces Sí, hay mucha necesidad de presupuesto, pero yo creo, si cada quien hace lo suyo en lo que le respecta, podemos avanzar. Mi invocación es a las autoridades locales, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, para que ellas, que presiden las instancias territoriales, estas instancias de concertación frente a la lucha de violencia, para que ellas como líderes y lideresas de su territorio también activen a las autoridades para que cumplan su rol. También mi llamado a la sociedad en su conjunto. En la última encuesta del Endes salió que las mujeres a quien contaban este caso de violencia que sufrían era una amiga, una persona, una mujer cercana, cercana. a ellos. Por eso también nuestro llamado a todas las personas que si conocemos un caso nos involucremos porque también es nuestro problema. Si necesitan una ayuda, si tú eres una persona que ha sabido defender tus derechos, eres fuerte, contagiar esa fortaleza alguien que alguien le dijo tú no vales, tú no sabes, tú no puedes. La mujer necesita recuperar su valor, mirarse como lo que es. Las mujeres en nuestro país, Anabela, han sacado adelante las peores crisis de nuestro país. Las mujeres son las que se han activado para poder construir escuelas, pistas, postas, en los comedores populares, el vaso de leche, las ollas comunales que hoy tenemos, el botiquín comunal. Las mujeres, a pesar que estaban encargadas 100% de las labores domésticas, a pesar de que jefaturan solas su familia, se han dado por la comunidad. Son maravillosas, son poderosas, son valientes, pero... Me parece que el lado vulnerable todavía sigue siendo tus afectos, tu relación. Porque Entonces, también es un estereotipo de género decirte que si no estás con un hombre, estás incompleta. No sé si has escuchado eso oh, de si que, eso, claro que tu sí. media naranja, como si nosotros uh -huh. fuéramos mitad persona. Uh -huh. Estamos completas. Todo lo que necesitamos para salir adelante está aquí dentro de nosotros. Es como que animemos a más mujeres a creer en ellas. Tienen una. Inteligencia, una creatividad, un poder maravilloso. He visto mujeres sacar adelante cinco bebitos, cinco hijos, solas, antes lavando ropa, trabajando en los hogares. Las mujeres realmente son maravillosas, por eso no deben soportar ninguna forma de violencia. Hoy estamos trabajando para crear más condiciones de empleabilidad, de trabajo para ellas. Todos los ministerios que trabajan en el tema productivo tienen una cuota de todos sus proyectos de dar a mujeres. El programa País, Produce, Midagri, todos tienen una cuota muy significativa para poder incorporar a mujeres con los bonos, con el fondo Semilla, en programas de emprendimiento. Entonces, desde el Ministerio de la Mujer también estamos trabajando para ello, para terminar los estudios, para poder insertarse en un programa eh, de emprendimiento, pero que tenga que ver con lo digital. Porque es lo que claro, se mueve ahora, ya no enseñar a tejer, es. coser, bordar, así es, así. que no le va a sacar de la pobreza. ¿no? Pero creo que hay un despertar, yo me animo a seguir creyendo con optimismo y esperanza y, y que las mujeres realmente puedan eh, sacar adelante todo el potencial que tienen y que las niñas puedan ver en las protagonistas del cambio, que eres tú, que, son, que soy yo, que son todas las mujeres que hemos roto estereotipos de género. Que hemos roto lo que te dijeron, tú no puedes, no vas a lograrlo. Nuestra llegada a estos espacios que debe servir de inspiración. Yo he criado sola, sin ayuda, a mi hijo. Y muchas mujeres he escuchado decirme que, bueno, si usted lo ha hecho, entonces sí voy a poder. Entonces. Fuentes tú de caminos, inspiración, tú así caminos es. Para otras personas. Por eso también visibilizamos el avance de las mujeres. Trabajamos para visibilizar dónde llegan. Hoy estamos capacitando, apoyando a todas las autoridades mujeres elegidas. Las gobernadoras, las vicegobernadoras, las alcaldesas, las regidoras. Para que tengan éxito, para que las niñas, cuando las vean digan sí puedo yo también hacerlo y ser exitosa. Somos ministras, es una niña cuando la abrazo, cuando me abraza, cuando me pido una foto, tú también puedes ser una ministra, tú también puedes llegar a donde quieras. Hoy tenemos una ceremonia muy bonita, por ejemplo. Sí, sí, ministra, permítame todo este tema del empoderamiento que usted está destacando y que realmente nos parece hermoso y extraordinario porque nos motiva muchísimo y no solamente tenga usted la seguridad a las propias mujeres, no sino también a los varones, a quienes sí. eh, tenemos un padre, hermanos, amigos, en fin, para seguir construyendo esta sociedad de paz que tanta falta nos hace. Hablábamos también de estereotipos y usted acaba de mencionar una ceremonia. Hoy se va usted luego a dirigir también a un, um, a un campo de fútbol, dirán ustedes, y sí que va a ser allí la ministra y que tiene que ver este tema de los estereotipos también allí. Ministra, ¿va usted a, a, a madrinar algo por allí? ¿Qué, qué, ¿Qué actividad es la que la va a llevar? Uno de los... Eh, tenemos que ir conquistando... Eh, o incorporando presencia mujer a todos los espacios hace poco hemos celebrado el día de ayer el día de la mujer en la minería. la minería es un espacio donde es, ha sido hegemónicamente de varones incluso las ingenieras que, que estudiaban le decían para qué vas a estudiar ingeniería de minas porque si tú entras los, los trabajadores no te van a dejar entrar una mina porque si tú las mujeres entran se va a acabar la veta de oro y no te van a dejar y hacían paro y todo. Pero hoy hay mujeres en la minería y también las mujeres en el campo rural, ya se viene en el día del campesino, campesino, también hay muchísimas campesinas y agricultoras, productoras también, de grandes ¿Sí emprendimientos, ahora poseedoras de la tierra porque estamos titulándolas para que sean también dueñas del territorio. Hoy tenemos en otro otro escenario que también se consideraba eminentemente masculino y es el fútbol nuestro país ama el fútbol y ahí también hubo presencia de las mujeres desde hace más de 50 años ha habido presencia ¿no? entonces hoy vamos a reconocer a esas primeras mujeres que rompieron estos estereotipos de género que le decían Sí, esto que le decían a, pioneras. a esas pioneras que le decían eso es de hombres, ninguna mujer puede triunfar en ser una futbolista eh, no, eso no es una actividad femenina ¿qué haces ahí? la censura que habrán recibido pero fueron protagonistas de cambio. Hoy tenemos una selección que todavía no está siendo tan visible, pero ya está incursionando en espacios grandes. Ya el último campeonato congregó en el estadio más de 18 mil personas, un campeonato de mujeres. Entonces, el día de hoy vamos a tener un homenaje con estas primeras mujeres futbolistas y también. En el Estadio Matute de la Alianza Ajá. y también con la participación de las bicampeon bicampeonas de la selección de la Alianza Lima. Que la Alianza Lima ha sido un club deportivo que se ha puesto de pie en esta campaña. Ponte esto, también es mi problema. Y eh, queremos reconocer a su selección, ¿no? Eh, y ese reconocimiento es para visibilizar que esta disciplina deportiva también en espacios de mujeres. Fíjate que en Australia es una política pública enseñar el fútbol para construir igualdad. Dan eh, reconocimientos económicos a los clubes que incorporan más mujeres de cualquier edad a practicar el fútbol. Entonces, ¿por qué trabajamos por la igualdad? Porque solo la igualdad entre hombres y mujeres va a ser menos probable que haya una situación de violencia. En una relación de trabajo donde haya respeto, horizontalidad, va a haber pocas posibilidades que seas tú violentada. En cambio, en otro lugar donde no haya eso, haya una jerarquía, hay un autoritarismo, hay estereotipos de género, que las mujeres no sirven, es que ustedes necesitan ayuda, son muy emocionales, bla, 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 ahí hay probablemente... Eh, sea más factible que haya situaciones de acoso, de violencia, en cualquiera de sus modalidades. Y Por eso nos esforzamos en no, trabajar no la igualdad. Son los complejos, además, ¿eh? ¿no? Siempre esto de los estereotipos que nos da la sociedad, ¿no? Las mujeres solo sirven para esto y los varones para esto. Bueno, hoy... Ambos nos hace daño, es, a ambos. A ellos también les han negado la posibilidad de mostrar sus, sus afectos, de poder tener un vínculo. ¿Por qué ahora tenemos tantos hombres...? En los centros de acogimiento residencial, abandonados, desprotegidos de sus familias, porque no hubo el vínculo con sus hijos. Entonces, a ellos también le hace daño estos estereotipos de género. Necesitamos volver. Creo Porque que hacer un nuevo trato como humanos, humanos y humanas para poder mirarnos como de igual valor Porque y siempre con eso. respeto, exactamente, siempre con respeto, ¿verdad? tampoco es que las mujeres queremos faltar respeto no. a los caballeros de ninguna manera. Ministra, muchísimas gracias por esta visita. Siempre es grato poder conocer qué se está haciendo desde el estado, cuáles son esas políticas públicas para beneficio de las grandes mayorías y las mujeres somos mayoría. Muchísimas Así gracias, es, la es, es la realidad. Muchísimas gracias. Sigamos, Sigamos trabajando o sea. por el cambio. Buen día, y nosotros vamos a continuar aquí en Andina al día tras esta pausa. Ya volvemos.